¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a nuestro canal Emilio Motor. Hoy vamos a ver alguna avería, ¿de acuerdo? Se trata de un Citroën Berlingo del año 2018 con el código de motor BH02, ¿de acuerdo? La avería que manifiesta el cliente es que el testigo de la Blue está encendido y que el depósito está lleno y no se apaga, ¿vale? Por tanto, afecta al sistema de emisiones, ¿ok? Bueno, pues lo de siempre, nuestra inspección preliminar, ¿vale? Que no se nos olvide revisar todo, revisamos estado de batería, conectores, cableados, depósitos, en fin, una idea para hacernos una idea de estado general de cómo está el vehículo, ¿vale? Que esto nos va a dar muchas pistas siempre, ¿ok? Bien. Bueno, pues no notando nada en apariencia anormal, pasamos a nuestra diagnosis, ¿de acuerdo? Y encontramos el código de avería B20E8, ¿ok? Bien, la descripción de este código es presión del aditivo de combustible demasiado baja, ¿ok? En este caso hablamos del sistema Blue, ¿eh? Estamos en el sistema AdBlue, no confundirlo con el sistema de aditivo de combustible para el filtro de partículas, ¿vale? La famosa cerina, ¿ok? Este es el depósito de AdBlue, el famoso depósito que cuando se queda vacío empieza un contador de kilómetros hacia atrás y cuando llega a cero impide arrancar el vehículo, ¿vale? Bien, esto es un problema bastante común tanto para Peugeot como para Citroën, ¿vale? Y lo que hace referencia, como dice, es una presión de aditivo demasiado baja, pero está provocado porque el depósito de AdBlue se fisura, ¿vale? Y hay filtraciones de AdBlue. Aquí os muestro el depósito, ¿vale? El depósito se fisura y justamente debajo de esta tapa es donde tenemos toda la electrónica del sistema AdBlue, es decir, la electrónica, la bomba, el acumulador, ¿vale? Todo está aquí dentro. Hay aquí un receptáculo estanco, ¿vale? ¿Dónde está toda la electrónica? Bien, pues el problema consiste en que el depósito se fisura y hay filtraciones aquí dentro, ¿vale? Y pasa la urea justamente dentro de este habitáculo. La urea, para aquellos que no lo sepan, pues es un agente corrosivo, ¿de acuerdo? Entonces la electrónica y agentes corrosivos pues no se llevan bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir por parte. En un principio, la marca lo que hacía era sustituir este tramo de cable, ¿de acuerdo? Porque pensaban o creían que el problema estaba en el cableado, ¿vale? Luego después, pues se descubre de que hay un problema de ventilación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el depósito no ventila. Entonces, conforme la bomba va extrayendo AdBlue del depósito, pues va creando dentro un vacío. Y bueno, esto provoca de que el depósito se contraiga y al ser un plástico rígido, pues se fisure por algunos sitios, ¿vale? Y en concreto, se fisura también por esta cavidad donde está la electrónica y produce, como he dicho antes, las filtraciones a la electrónica, ¿vale? Bueno, pues el problema de ventilación parece ser que es el tapón del depósito, ¿vale? Según comentan, el problema es que la AdBlue, sabéis que se solidifica a temperatura ambiente, ¿vale? Bueno, pues la AdBlue se solidifica alrededor de la válvula de ventilación del tapón, ¿vale? Y impide que se ventile correctamente, ¿vale? Provocando, como he dicho antes, pues las fisuras y la filtración del AdBlue a la electrónica del motor, ¿vale? Esta es una reparación bastante cara porque
hay que sustituir todo el conjunto completo. ¿De acuerdo? Hay que sustituir el depósito y toda la electrónica, porque aquí no se salva absolutamente nada. Aquí todo lo que haya quedado contaminado con el AdBlue, pues si no está roto, se romperá en breve. Así que se sustituye completo, además se vende completo, no tiene despiece y es una reparación bastante cara. ¿Ok? Entonces, para todos aquellos que tengáis alguno de estos vehículos, puedes consultar con el concesionario si tenéis el tapón adecuado, ¿de acuerdo? O si el concesionario tiene previsto realizar alguna acción preventiva para evitar que ocurra esta avería. ¿Ok? Pues nada más, amigos, aquí también vamos a ver ahora una nota técnica, ¿vale?, que me han pasado, ¿de acuerdo?, donde nos dice que el testigo de AdBlue está encendido, ¿vale?, que se registra el código de avería P20E8, presión de la línea de urea, presión demasiado baja, y que además de este código se registran algunos de los siguientes códigos en la unidad de control del motor. Esto puede ser, en este caso, por ejemplo, solamente teníamos este código, el P20E8, pero que yo creo que ha sido prematuro, porque ha venido muy pronto, ¿vale? Posiblemente estos códigos, algunos de ellos se registrarán además de este, ¿de acuerdo? Aquí, como podemos ver, todos estos códigos, el P2043, P2044, P22C, P24E, P28E, P20A2, P20BA, P20BC, P20E9 y el U029E. Como vemos, todos, por sus descripciones, ¿vale?, hacen referencia a los componentes que están justamente instalados aquí, ¿de acuerdo? Salvo el código que hace referencia al inyector AdBlue, aquí el P28E, ¿vale? No confundirlo con el P20E8. Inyector de agente reductor bloque 1, inyector atascado en cierre, ¿vale? Salvo este, todos los demás componentes están instalados en el depósito, ¿de acuerdo? Como veis, lo que causa la acción de la AdBlue en la electrónica, pues afecta a todo, ¿eh? Aquí no se escapa nadie, aquí pilla chispa hasta el tato, ¿vale? Y bien, pues lo que nos dice que la causa es defecto en el depósito de AdBlue. Como proceso de reparación, hay que conectar el terminal de diagnosis, ¿vale? Borramos la avería y seleccionamos el parámetro del nivel de AdBlue, ¿vale? Realizamos una comprobación visual del nivel de AdBlue en el depósito. Esto es importante, sobre todo que lo hagamos en la inspección preliminar, porque a veces ocurre que cuando estamos cargando el AdBlue, bueno, pues el gatillo de la pistola de carga salta como si ya estuviese el depósito lleno, ¿vale? Y lo que ocurre es que no está ventilando bien, ¿vale? Y no se llena el depósito en su totalidad, ¿de acuerdo? Yo he tenido algún caso de algunos conductores que les ha ocurrido esto, ¿vale? Entonces decían que se encendía muy pronto, ¿vale? Que había un consumo elevado de AdBlue, pero lo que ocurría realmente era que cargaban muy poca cantidad, porque bien por la pistola o bien por la forma de actuar, pues se interrumpía la carga demasiado pronto, ¿de acuerdo? Y el coche realmente pues no tenía ningún problema, ¿ok? Pues como dice aquí, realizamos una comprobación visual del nivel de AdBlue, ¿vale? Y si el nivel de AdBlue es suficiente, pues pasamos a comprobar la estanqueidad del depósito, ¿vale? Haremos una inspección visual y tendremos que desmontar el depósito para poder acceder a la parte superior y desmontar la tapa que contiene la electrónica para ver dentro si ha habido filtración. ¿Ok? Y si la estanqueidad es correcta, tendríamos que verificar el conector de la AdBlue, es decir, este que os he dicho antes, ¿vale? Este conector, tendríamos que verificar que este conector estuviese en condiciones.
¿ok? Pero parece ser que en la mayoría de los casos el problema es el depósito que tiene fisuras. ¿Ok? Bueno, pues nada amigos, ahora lo que toca es suscribiros al canal, ¿eh? Venga, suscribiros, suscríbete, no te cuesta nada y vemos cositas interesantes, ¿ok? Y nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dale like, dale a la campanita para que os avise de cuando subo algún vídeo, ¿vale? Para que estéis informados. Y os dejaré algunos enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Donde podréis conseguir algunas herramientas y algunas piezas, ¿vale? En eBay como en Amazon, ¿vale? Y con ello pues me ayudáis un poquito. Y nada más amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.